Bien, buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos a iniciar una sesión más de Excel Intermedio. Y con lo que estábamos trabajando en la sesión del día de ayer. Acá prácticamente vamos a comenzar con la sesión 3.4 de la sección 3. Y vamos a tener lo que es la seguridad en los libros de Excel parte 2. ¿De acuerdo? Eso vamos a trabajar. Y antes que pasemos a los ejercicios, les muestro esta plantilla donde es importante algo, permítanme. Muy buenas noches a todos. Ok, buenas noches. Cuando estamos trabajando en Microsoft Excel, vamos a entender algunos puntos importantes que son necesarios tomar en cuenta. Primero, hacernos la pregunta, ¿qué nivel de protección deberíamos utilizar para controlar el nivel de acceso de los usuarios a un archivo de Excel? Es necesario que usemos la protección a nivel de archivo. Porque imagínense que tiene algún informe, estados, información importante que no quiere que nadie fuera de su equipo pueda ni siquiera abrir el archivo. Entonces, hay dos opciones disponibles. Una de ellas es, si no quiere que nadie abra el archivo, puede cifrar el archivo de Excel, que es la técnica más común. Cifrar el archivo de Excel, que es la técnica más común. Y significa que le vamos a colocar una contraseña y solamente usted va a conocer la contraseña. Que se va a demorar para encontrar la contraseña y ver si puede ingresar a su archivo creado. Bueno, usted sabe de que sí, como hay virus maliciosos, hay malintenciones también. Si quiere habilitar el acceso solo lectura o edición a diferentes usuarios, puede hacerlo desde el punto de vista de los administradores. Es decir, quienes pueden modificar el informe de lo que ustedes están haciendo, ¿de acuerdo? Para controlar cómo los usuarios deberían trabajar con las hojas de cálculo dentro de una estructura del libro, pues ocupamos la protección a nivel del libro, ¿de acuerdo? En este caso, pues esa es otra opción. Y para controlar cómo deben trabajar los usuarios en una hoja de cálculo individual, entonces use la protección a nivel de hoja de cálculo. ¿De acuerdo? Entonces, estas son algunas de las cosas importantes que debemos de tomar en cuenta a la hora que trabajemos en Excel y el porqué de protección, del porqué de proteger nuestra información. Entonces, se pueden usar varios niveles de protección de datos según usted lo convenga y considere necesario. Ahora puede combinar entre algunas también, pero básicamente va a depender de la seguridad que usted necesite aplicar a sus archivos. Así de que eso era por una parte y lo otro, pues nos vamos directamente a lo que es el archivo, a nuestro libro y lo que es el 3.4, seguridad en los libros de Excel, parte 2. En esta hoja que tenemos acá, yo puedo hacerles una pregunta. Imagínense que este es un formato del cual acá usted puede ingresar la nota. Vamos a hacer de caso que usted ingresa su nota, puede anotar estas tres notas, pero no puede
modificar lo que es la nota final. Entonces, esta la puede tocar. Si usted quiere compartir este archivo, fíjese bien, quiere compartir este archivo por usuarios, aquí debe de tener diferentes accesos cada quien. Es decir, a la hora de compartirlo. Yo puedo compartir una selección de texto. Esto se lo puedo compartir a Jenny. Esto se lo puedo compartir a Denise. Y esto a Guadalupe. Lo puedo hacer, pero si sí estoy compartiendo mi libro, ¿de acuerdo? Caso contrario, no puedo. Entonces, el día de ayer estuvimos trabajando justamente lo del dashboard y nos íbamos a seleccionar información. Y cuando le damos información, seleccionábamos acá y veíamos marcar como final, es decir, que el archivo que va a quedar va a ser para que la persona que vaya a trabajarlo lo abra modo solo lectura. Entonces, para que esta persona pueda trabajarlo y no le pida ningún dato de limitaciones para editar o algo modificar, entonces usted lo único que haría es solo guardar el archivo como. ¿Ya? Guardar el archivo como. Eso lo vimos el día de ayer. Y veamos el siguiente nivel de protección, que sería cifrar con contraseña. Si yo le doy contraseña, fíjense bien, ¿qué estaría haciendo? ¿A quién le estoy aplicando esta contraseña? ¿Se lo estoy aplicando al libro completo? Veamos. Y aquí le vamos a dar la clave. Le vamos a dar esta, 54321, 54321. Ok. Fíjense bien y dice, se requiere una contraseña para abrir este archivo. Este archivo. Entonces, vamos a hacer de caso que he terminado de trabajar. Fíjense bien, estoy guardándolo. ¿Y por qué se tarda a la hora de guardar? Porque lo estoy utilizando desde una unidad de extraíble. Entonces vengo, voy a cerrar este archivo. Voy a cerrar ese archivo, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a abrir mi explorador de Windows y voy a compartirles esa pantalla. Vengo y abro mi explorador de Windows, ¿de acuerdo? Vamos a ver, permítame. Y abro mi explorador de Windows, ¿ok? Aquí lo tenemos. Entonces, este archivo que tengo en la unidad G, que es extraíble, vamos a volverlo a abrir y le voy a dar seguridad en libros de Excel. Cuando yo le doy seguridad en libros de Excel, si ustedes observan lo que me pide es que le escriba la contraseña con la que puedo abrir mi archivo. Yo le doy mi contraseña y me dice de que este archivo contiene vínculos a una o más fuentes externas. Vamos a actualizarlo. Vamos a actualizarla y ok, ya lo tenemos. Eso es por una parte, ¿de acuerdo? Por una parte. Bien, bienvenidos a los que se van conectando también.
Y ahora nos vamos a lo otro. Como ya tenemos el archivo aquí abierto, fíjense bien, me pidió la clave y como ya lo tengo abierto, entonces me puedo ir aquí a archivo, nos vamos a información y tenemos acá, se requiere una contraseña. Si yo cierro este archivo, me va a volver a pedir la contraseña. En este caso puede ser que yo quiera proteger la hoja actual. Y si le doy proteger hoja actual, todo lo que esté habilitado puede hacer la persona que vaya a abrir este archivo. ¿Sí? En este caso, nos quedamos solo con estas dos y le vamos a escribir la misma contraseña. La misma contraseña y le vamos a dar a aceptar. 54321 y le damos a aceptar. Ahora voy a abrir nuevamente, voy a cerrar mi archivo, voy a guardarlo. Se va a cerrar la pantalla que estoy presentando y nos vamos a ir al explorador. Nos vamos a mi explorador. Vengo, abro el archivo. Se requiere una contraseña si no se la he modificado. 54321. Abre el archivo. Actualizamos los vínculos. Y ahora, si quiero trabajar este libro, mire, cualquier cosa que yo quiera trabajar, no voy a poder porque lo he protegido. Nos vamos a archivo y seleccionamos de nuevo el dashboard, elegimos, ya protegimos nuestra hoja y ahora, si le damos clic en proteger nuestra estructura, 54321, igual 54321. Entonces ahora tengo protegido el archivo con contraseña. No puedo escribir en ningún lado. Veamos. Quiero modificar alguna celda. Quiero cambiar algo de mis columnas y las filas y usted vea, no podemos hacer nada. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los tres tipos de seguridades que hemos aplicado? Vamos a ver qué me ayuda. ¿Cuáles son los tres tipos de seguridades que hemos aplicado a este archivo y a esta hoja? Ok, vamos a ver algún voluntario que me diga. Que me diga qué protección hemos aplicado. Nadie va a responder. Hemos aplicado tres tipos de seguridad. ¿De acuerdo? Hemos protegido nuestra hoja. No podemos hacer nada. Necesito cambiar el ancho de mis columnas, el ancho de mi fila y no puedo hacer absolutamente nada. Esto es protección. Estoy protegiendo la estructura y aquí estoy protegiendo mis hojas. Y a la hora de abrir el archivo, también tengo el archivo con protección. ¿Qué hacemos para quitar esta seguridad?
Vamos a ver qué hacemos para quitar esta seguridad. Vamos a ver quién me ayuda. Están en línea Denise, Guadalupe, Michelle, Gerson, Mauricio, Ivania, Carmen. ¿Cómo hacemos para quitar estas seguridades que hemos aplicado? Si nos vamos a archivo y nos vamos a información, entonces aquí tengo yo una contraseña. ¿Sí? Fíjense bien, se requiere una contraseña y le vamos a dar desproteger 54321 y desprotegemos. Bien. ¿Qué más tengo aquí? Se requiere una contraseña. Todavía tengo algo pendiente. La estructura también está bloqueada. Vamos a ver. Tenemos esta bloqueada. Y está bloqueada. Miren. Y si podemos observar nuestra hoja, siempre aparece proteger. Entonces aquí hemos aplicado lo que es seguridad en nuestros archivos. Aquí lo podemos notar. Y aquí podemos observar 5, 4, 3, 2, 1. Aquí lo tenemos. Ahora sí puedo mover mis columnas y mis filas. ¿De acuerdo, Ivania? ¿Comprendió? ¿Gerson? ¿Mauricio? Sí, quedó claro. Ok, Mauricio. Ahora viene otra parte más importante. Yo necesito bloquear algunas secciones. Por ejemplo, acá necesito agregar una fórmula. ¿Sí? ¿Y mi fórmula cuál va a ser? Vamos a ver si lo hacemos de esta manera. La fórmula va a ser la siguiente forma. Ok, Carmen Linares. Vengo igual la celda C3. Fíjense bien, ¿a cuánto equivale la primera nota de sesión? Equivale a esta cantidad, ¿sí? A esta cantidad. Pero oiga bien algo, primero vamos a hacer algo. Igual, va a ser igual a esta cantidad. Por el valor que representa a ese inicio de sesión. Presiono F4, fíjense bien, y lo tengo en una referencia absoluta. Luego voy a sumar la nota que tengo acá en la D3, ¿de acuerdo? Y aquí, ¿qué necesito hacer? ¿Por cuánto? Por I4 Así es, I4. y F4. Más, correcto, ahora hacemos esto, ¿verdad? Nos vamos a E4, gracias, por I. Por I5 I4. Sí, I4, Ajá, excelente. I4 y F4. Bien, cerramos. ¿Creen ustedes que vamos a tener error con esa fórmula? Aquí en I4 y F4 no se le pone también F4. Así es. Fíjense bien, aquí, gracias, como estamos utilizando este valor absoluto, presionamos F4 para aplicarle que es una referencia. ¿Qué tipo de referencia? Referencia absoluta. Así es. Cerramos y le damos enter. Entonces venimos y escribimos
que Andrew Nestalí tiene 5. Fíjense bien. 5 por 3, 15, ¿verdad? 1.5. Y aquí se sacó 6. Ya lo multiplicamos a 6 por 3.5. ¿De acuerdo? Y lo suma a lo que teníamos. Tenemos 1.5, teníamos. Para 3.6, ¿cuánto hace? Ahora bien, nos vamos y aquí obtuvo la nota de 8. Entonces el promedio de él fue 6.4. ¿Qué rango de este libro, perdón, qué rango de estas hojas debería de proteger? ¿Por qué la voy a proteger? Vamos a ver qué me ayuda. Gerson, ¿qué rango de mi documento debería de proteger? No sé si sería, ingeniero, perdón, voy a contestar toda la columna de esto para que no me tocaran las fórmulas, pensando yo si fuera el profesor, ¿verdad? Sí. Y tal vez también protegería los porcentajes asignados a cada uno de los de las notas. Ok, está bien. Lo que vamos a hacer es proteger, así es, Carmen, también protegeríamos estos resultados finales y estos porcentajes, porque de repente vino alguien y dijo, hey, bien poco la nota que tengo, pero aquí se la va a subir a todos. Entonces dice, le vamos a agregar un 40%. Miren, hizo el cambio automáticamente. Entonces, no es ese el resultado que nosotros queremos. Cuando estamos trabajando en esto, fíjense bien, podemos hacer lo siguiente. Cuando hacemos esto acá y le damos clic derecho, seleccionamos el rango de celda. En este caso, esta no me está ayudando en nada. Voy a seleccionar donde tengo los porcentajes. Y lo que necesito es protegerlo. ¿Ya? Y también necesito proteger toda esta columna. Pero aquí sí hay que guardarse qué es lo que vamos a hacer. Primero, si yo quiero desbloquear toda esta sección, porque a la hora que yo le doy acá en proteger, veamos aquí, a la hora que yo le doy proteger hoja, entonces ahí se va automáticamente todo. ¿Ya? Voy a desproteger la hoja. Voy a proteger el libro. Entonces, no me funciona ninguna de ellas. Ahora bien, ¿qué necesito hacer? Si yo, por ejemplo, me voy acá, en el punto de origen entre la columna y la fila, en esta parte, y le doy clic derecho, me voy a formato de celda. Fíjense bien, y aquí me voy a la última sección. Está número, alineación, fuente, borde, relleno y proteger. Entonces acá voy a desprotegerlo. Miren. Y todo está desprotegido. Yo quiero proteger esta sección. Fíjense bien. Si le doy clic derecho y lo hacemos por esta forma. Y le voy a dar bloqueado. Vamos a ver si puedo insertar datos. Miren, me hace los cambios. ¿Qué tengo que hacer para que me proteja lo que yo necesito? Si hicimos esto de proteger acá, si ustedes logran observar, nos vamos a formato. Y aquí está bloqueado.
Si nos vamos acá, aquí está bloqueado. A la hora que yo vaya a bloquear todo esto, no me va a funcionar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Desbloqueo todo y le digo que no me lo bloquee. Entonces le voy a decir que donde es esta columna, y esta columna, para mantener ambas tengo que darle acá, ya seleccioné, control, me voy hasta acá, ya lo seleccioné. Ahora, si yo le doy proteger hoja, fíjense bien, como he desbloqueado todo esto y le doy acá clic derecho y me voy a formato, le doy bloquear. Y nos vamos a proteger la hoja. Ahora vengo, escribo una nota, ¿verdad? Escribo cuatro, vamos a ir aquí del principio con Carmen Alicia, 4, 7 y 8. Como no tenemos la fórmula, miren, yo quiero modificar mi fórmula, pero no lo puedo hacer. Yo quiero modificar mi porcentaje. Tampoco lo puedo hacer porque tengo bloqueada esta hoja. Ahora lo puedo hacer. Miren. Y ahora puedo modificar aquí. Sí. Voy a proteger mi hoja y le voy a aceptar. Vamos a ver si ahora puedo. No puedo. Y aquí tampoco puedo. Ahora, como me decía alguien, protejamos porque no vaya a ser de que lo modifiquen los datos. ¿Sí? Y ahí está. No puedo modificar nada, absolutamente. Pero no voy a modificar nada sobre el rango que yo elegí. ¿Ya? Lo demás sí lo puedo modificar. Ahora bien, quiero ver si ustedes recuerdan que lo que hicimos. Esta vez lo vamos a hacer aquí. La otra vez le voy a mandar un link para que en la web ustedes respondan unas preguntas. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿por qué es importante bloquear algunos rangos de celdas en mis hojas del libro de Excel? ¿Algún voluntario? ¿Por qué es importante? Vamos a ver quién me va a responder. ¿Quién va a ser el voluntario? ¿Por qué es importante bloquear algunos rangos? ¿Podría darme la respuesta a alguien? Sería porque necesitamos estar ingresando información en las demás partes del libro. Entonces tenemos que dejar que el usuario pueda ingresar la información. Así es. Es correcto lo que usted dice. ¿Quién más? ¿Quién más quiere aportar información? ¿Por qué? Marlene. Cecilia. Andrew. ¿Por qué es importante bloquearlo? Bueno, hay informaciones, por ejemplo, que pueden ser manejadas por un usuario directo. Y hay otras informaciones que no las puede manejar ni las debe de manejar. ¿De acuerdo? Entonces la razón es que lo que puede pasar aquí que me van a alterar los datos. ¿Qué pasaría si ustedes hacen un préstamo en X Bank y los bancos tengan libre acceso? Sí, claro, como dice Carmen, para que no nos vayan a modificar los datos o borrarlos. Así es. Qué galán que fuese que usted vino en su crédito hace como 5 años y le faltan 10 años. Entonces,
Lo que usted necesita es ver cuánto debe, cuánto tiene, pero que también, fíjense bien, usted pueda modificar el saldo. ¿Creen ustedes que lo harían? ¿Creen ustedes que tendrían derecho a hacerlo? No. No tendríamos derecho a hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón es importante que tomemos en cuenta el por qué. El por qué. Ahora nos vamos a ir a otro libro. Sí, nos vamos a ir a otra hoja. Elegimos esta hoja. Ustedes están viendo en la pantalla esta hoja. Sí. Quiero que por favor ustedes me digan qué podemos hacer con esta hoja, qué tipo de seguridad podemos aplicar. Analicemos, arriba dice reporte de ventas diarias. Reporte de ventas diarias, ¿qué me está indicando? Vamos a ver. ¿Qué me está indicando? Que cada uno de ustedes, cuando termine el día y vayamos a entregar, dijo alguien, mire, yo vendí $75 esta vez, yo vendí 125, yo vendí solo 50, yo vendí $200, yo vendí 100, y así sucesivamente. Usted dice, ¿cuánto han vendido? ¿De acuerdo? ¿Cuánto vendió este día? Y sucesivamente. Podemos agregar cuánto vendió. Vamos a hacer de caso. Así. Esto vendió. Pero resulta que cuando usted hizo la entrega de todo lo que había comprado, voy a escribir algunas cantidades solo para simular nuestra tabla. ¿Ya? Y terminamos hasta el día de mañana. ¿Sí? Terminando, pero de seguir el control de las ventas para que presentemos un informe semanal. ¿Qué columna me interesaría? ¿Qué columna me interesaría proteger? ¿Qué columna creen ustedes que debería de proteger? ¿O las protegemos todas? Hola, ¿algún voluntario? Todo aquí. Dígame. Si tienen duda, pregúnteme. Wendy, Maybelline. Todas creo que no podría ser ingeniero porque tiene que meter la información. No sé si visto bueno es o total, no sé cuál sería el filtro ahí, si va a tener alguna fórmula o algo ese dato. Así es. ¿Se han fijado que cuando a ustedes vienen y van a hacer que van a recibir el dinero, van a llevar el control? Entonces, muchas veces las personas llevan un librito en donde el que recibe firma de recibido y la cantidad que recibe, ¿de acuerdo? Vamos a hacer de caso que esta persona lo que hizo es que indicó justamente que recibió el dinero. Podemos hacerlo cada día. Acuérdense que esto va a la semana. Lo ideal sería cada día protegerlo. Entonces, de repente, a mí se me escapó, ¿verdad? También acá a José Luis se me escapó ahí el domingo.
y no le puse de recibido, y ni mucho menos ellos verificaron y esperaron a que yo le pusiera recibido. No hay firmas de nadie. Y vamos a hacer de caso que usted ese día me entregó para esa semana. Usted fue la semana que más sacó producción. ¿Sí? Y aquí sacamos los totales. ¿De acuerdo? Y dice, no. Y decimos, bueno, fíjese que yo le entregué a la persona que estaba encargado de caja ayer, pero no me selló, no me firmó. Y de repente, mire, fíjese que no le aparece reflejado a usted que haya hecho un depósito de las ventas que realizó. Sí, pero yo le hice, entonces quiere decir que esta persona aparentemente no tuvo el visto bueno. Y es que hay un problema. Ahora queremos proteger la celda, la columna. ¿Cuál es el procedimiento? Para proteger la columna, ¿cuál es el procedimiento? La sombreamos. Lo vamos a sombrear. Ajá. Así es. De igual manera, como dice Carmen, podemos proteger las ventas totales. Puede ser, ¿verdad? Acuérdense de que en este caso yo estoy manejando lo que es este libro. En el caso que ustedes estén trabajando en su espacio, en su campo, sabrán qué van a proteger y por qué. Ya tenemos marcado el rango, Laura. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bien. Si tenemos protegido el rango, todas las celdas por defecto aparentemente están acá, Protegida o bloqueada. así es, bloqueadas. Hoy lo vamos a, están todas desbloqueadas. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar los rangos que no queremos que nos toquen. Y de seguro también este, que no lo toquen porque pueden cambiar los nombres, como no hay un orden. Y también vamos a proteger este. También vamos a proteger este. Tenemos tres. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Vamos a ver. Nos vamos nuevamente a formato de celdas. Formato de celda. Proteger y bloqueada. Bloquear. Proteger y bloquear. Le damos a aceptar. ¿Falta algo ahí? Vamos a ver si hace falta algo. Lo último. Laura. Irse aquí arriba al desarrollador, desde Al aquí. desarrollador. Vale, vamos a mover esto aquí. Vale. Si le damos en desarrollador, fíjense bien. Aquí me aparece algo. Mira. Fíjense bien. Yo les voy a mostrar este menú acá, justamente en inicio. Y aquí tengo un formato. ¿Sí? Pero eso después le voy a explicar. Bien. Vale, ¿nos vamos a dónde? Me dijo. Desarrollador. Veamos ahí, vamos ahí entonces. No, no es en desarrollador. ¿Dónde le vamos a agregar? ¿Será en revisar? Ahí. ¿Y qué vamos a proteger aquí? Proteger este hoja. ¿Le aplicamos o no una clave? Ya va a depender de cada quien, ¿verdad? Ok. Le aplicamos. Entonces vino aquí esta persona y lo vamos a borrar. O le vamos a agregar. ¿Sí? O le vamos a hacer un total. O voy a cambiar los nombres. Lo copio.
Vamos a ver si lo hace. Miren, ¿me aparece habilitada o no? ¿Qué es lo que quiere hacer ahí? Copiar. Queremos cambiarlo, es decir, bueno, yo ya le reporté, pero no me aparece. Entonces, quiero que me aparezca como reportado. Entonces, lo que quiero hacer es copiar y pegar. Y si yo hago pegado especial, miren, no puedo. Yo quiero mover este para acá, no puedo hacerlo. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque está protegido. Porque está protegido. Tres rangos están protegidos. Ahora sí, no podemos hacer nada. No podemos ayudarle a nuestro hermano, a nuestro primo, que debe nada. No podemos hacer nada. Entonces, eso es necesario que ustedes reconozcan cómo o cuál es el procedimiento para que protejamos nuestra información. Si me voy aquí abajo, miren, puedo darle de proteger hoja. Y ahora viene alguien, quiso borrar y borró todo, miren. Entonces la empresa al final no va a recibir nada. Porque vino alguien y nos quitó o puso que todos tenían el visto bueno, pero no ingresó el dinero. ¿De acuerdo? Nos vamos a la siguiente tabla. Ok. Vamos a ir aquí a la siguiente pestaña, que son datos generales de venta. ¿De acuerdo? Datos generales de venta. Si pueden ver esa hoja, ¿qué consideran ustedes que deberíamos de hacer? ¿Qué consideran ustedes que deberíamos de hacer en esta hoja que tenemos? Bien, hoy sí quiero más voluntarios. Participantes, vamos a ver quién me ayuda para completar el procedimiento. Díganme. Vamos a ver, Cecilia, ¿qué protegería usted de estos datos que tenemos? ¿Qué es lo que usted protegería? Precio. El precio. ¿Por qué el precio? Analicemos esta hoja. Es una Dígame. constante de lo que digamos se deuda. Sí, vaya, imagínense algo. Este, fíjense bien, va a ser la información que tenemos sobre qué, sobre los datos generales de la venta. Si alguien me puede manipular estos datos, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Fíjense que aquí tenemos el precio de qué. De una pantalla la compró Andrew y aquí están las fechas. Entonces resulta que él dio 4.53. Aparte de eso, le dijeron de que cero intereses. ¿De acuerdo? Cero intereses. ¿Qué más? Así en los precios, los saldos actuales. Entonces, no quiero que me modifique lo que es el precio, porque es el valor inicial del producto y su fecha también. Y él va a comenzar a pagar, tiene para cancelar 1, 2, 3, 4, 5, en 6 meses, correcto. En 6 meses dice él que va a pagar, ¿de acuerdo? Y aquí, pues, a manera de ejemplo, usted sabe de que póngale 6 meses, 5% que le van a estar cobrando. Entonces, la cuota tiene que irla dando de manera que le salga al final este dato. ¿De acuerdo? Y no tengamos dificultad. Fíjense bien, aquí tiene
4.53. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, yo vengo acá y en este mes pagué $100. Di 4.53, el precio regular, y llevo 3.53. Y aquí podemos agregarle los intereses que ha ganado, ¿verdad? En enero fueron 100. En febrero fueron 200, porque dijo que quiere salir luego. En marzo abonó 45. En abril 50. Y aquí no pagó. Entonces acá al ver este dato que tenemos en 58 como dato actual, quiere decir que él no pagó mayo, pero le hace falta pagar junio. Y dice él, voy a pagar los 58 y mi cuenta quedó a cero. ¿Nos serviría esta tabla? ¿Sí o no? Sí, nos serviría la tabla. Sí, sí funciona. Excelente. Y nos serviría porque vamos a llevar el control de los abonos. Esta vez esta persona, un ejemplo, no me canceló nada. Sí, no me canceló nada. Y así sucesivamente. No abonó nada. Solo aquí vino a dejar $150. Aquí. Fíjense bien, vamos a cambiar esta cantidad. Que sean 500, porque ya no firmo. Y aquí, a una 300. Si no he copiado la fórmula, la copio. Fíjense, esta persona ha cancelado, ¿cuánto? $150. ¿Cuánto ha dado? Ha dado 200 más 150. Y el producto vale $500. ¿Cuánto le faltaría? Miren, 500 y aquí tiene 200. Le falta 150. Entonces, en estas cuotas últimas, aquí hay que aplicarle la mora y hay que decirle también que debe de pagarnos el total. ¿Qué celda vamos a bloquear? ¿Qué celdas vamos a bloquear aquí? Las Vamos a cuotas, las saldo. cuotas. Si bloqueo las cuotas, no vamos a poder digitar en verdad qué es lo que me va a cancelar o cuándo me va a cancelar. Miren, no lo sé. ¿Qué necesitamos proteger? Saldos. Saldos, ¿qué más? Vamos a ver, algún voluntario, ¿qué necesitamos proteger acá? Ya dijo alguien, precio y saldo. ¿Solo eso necesitamos proteger? El nombre de los clientes y las fechas de compra. Así es, el nombre de los clientes y la fecha de compra. Entonces, necesitamos hacer esto. Venimos, hacemos esto. Hay varias maneras de hacerlo. Quitamos el bloqueo. Y le digo, solamente quiero que me bloquee esto con el control. Me bloquee esto y me bloquee esto. Y ahora que ya lo hizo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a proteger mi hoja. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y ahora vamos a ver si puedo modificar. Bueno, miren. Claro que puedo modificar.
Entonces, ¿qué fue lo que hice mal acá? ¿Qué debo de proteger acá? Voy a desproteger aquí, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Será que se nos olvidó hacer algo antes de protegerlo? ¿Hola? Sí, se nos olvidó algo. Se nos olvidó. Vamos a seleccionar este rango. Este Quiero rango. formato de celdas. Hola, dígame. Quiero formato de celdas. Sí, veamos algo. Correcto. Solo voy a ver nuevamente esto. ¿Cómo estamos acá? Formato de celda. Estamos libres, ¿verdad? Entonces ahora nos vamos a formato de celda. Elegimos este. Elegimos este. Y estos datos. Nada más. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Quiero formato de celda. Formato de celda. Y ahora A bloquear. bloquear. Le damos a aceptar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora nos vamos arriba a proteger hoja. Ajá, correcto. Protegemos hoja. Y no le vamos a dar contraseña. Ahí está. Entonces, ¿ahora qué sucede? Mire, nombre. Aquí puedo, aquí puedo. Aquí puedo, aquí puedo. Pero estos datos, pantalla, precio, no lo puedo tocar, ni mucho menos el precio actual. Y dice, mire, yo ya cancelé la primera cuota, pero no me aparece. ¿De acuerdo? Yo ya cancelé la segunda cuota. Entonces no hay ningún problema. Miren, porque nos está funcionando todo acá. Voy a modificar acá. No puedo. No puedo. Y aquí. Miren. Entonces, ¿dónde es que está bloqueada? Los lugares que ustedes dicen que no pueden eliminar. Miren. Es este nombre. Y es este. Hemos bloqueado tres rangos. ¿De acuerdo? Sí. Bien, nos vamos al siguiente y aquí vamos a completar esto. Una pequeña factura que necesitamos llenar. Cuando ustedes van a comprar, se han fijado de que solo toma el producto, solo toma el producto y lo que viene es, le ponen el lector de lo que es el, perdón, se me escapa la palabra, del código de barra. Bien, usted pasa, compró esto, compró lo otro, y hizo el código de barra. ¿Qué es lo que hace el código de barra? ¿Qué es lo que hace el código de barra? Lo que hace es, si va a pagar, lo selecciona, le aparece en pantalla, lo saca de existencia y le dice, ok, le cuesta tanto. Y al final le da su factura. Entonces acá, para depurarlo y hacerlo más rápido, yo he agregado lo que son las famosas listas, porque la podemos ocupar. Entonces, yo no sé, sinceramente, qué voy a comprar. Pero solo distribuyo cuatro productos. Y me dice, disculpe, quiero comprar esto. Y le digo, ¿el qué quiere comprar? Entonces viene usted y dice, quiero comprar. Tiene un código que se llama ROP P5787. Entonces, cuando usted lo elige, le dice que es un ropero y aquí le podemos agregar las descripciones. Aquí compró un segundo producto y aquí el siguiente. Entonces, ustedes ven, mi buscar V me buscó todos estos datos. ¿Qué necesito proteger? Simplemente
mi total, el precio unitario no, el total si le dan un bono o descuento, y voy a conocer yo el total de cada uno de ellos. Entonces, sí vamos a proteger esto. Esto quiero proteger. ¿Qué vamos a hacer? Ah, decirles que lo que he hecho acá, que cuando elijo el código, estos datos están almacenados acá, miren. Aquí. Entonces, es lo que le decía. Cuando usted vende algo con el código, jale el producto, jale el precio, si está en promoción o no, si tiene descuento o no. Y ahí lo busca. El C15, ¿cuánto tiene? 350. Entonces vengo C15. Y observo que tiene 350 precio unitario. Y este, pues, es la existencia que tenemos. ¿De acuerdo? Ahora, le puse esto para que ustedes vean que podemos aplicar algunas funciones y llamar desde un mismo libro, o de otro rango, así como hacíamos unos ejemplos a la hora de marcar, ¿verdad? O de irnos directamente a un rango de Excel. ¿Qué vamos a proteger aquí? ¿Qué necesitamos proteger? Ajá. Necesitamos proteger todos estos datos porque ya me lo pueden modificar. Aquí vino alguien y hizo esto, mire, le puso 30K. A la cama le puso que era $200. Y a la refri, 550. Y al ropero le puso 250. Entonces, cuando usted viene a facturar, mire lo que le aparece. ¿Qué le aparece? Dígame. ¿Qué es lo que nos aparece aquí? ¿Quién iba a opinar? ¿O alguien que iba a opinar? Ajá. Cecilia iba a opinar. ¿Qué es lo que pasó en esta factura? Que me digan ustedes qué pasó en esta factura. Y así la va a cancelar. Me dice Carmen Guadalupe, precio, Hay precio. un mejor en el Los precios. ¿Me modificaron los precios? ¿Sí o no? precio. Sí. Sí, me modificaron los precios de mi tabla, de mi archivo de inventario, de mi archivo de existencia. Entonces, de esa manera nosotros podemos utilizar nuestras fórmulas, ¿verdad? En este caso, si ustedes observan acá, aquí, cuando vamos a trabajar algo, puede ser que encuentre la fórmula. Está en la zona de arriba. Bien. Y le dije yo, bueno, ¿qué datos vamos a manejar? ¿Qué datos vamos a proteger? Esto. Entonces venimos y seleccionamos este rango, pero antes que nada, vamos a irnos acá al punto origen y le damos acá formato de celda. Desbloqueamos. Ya está libre. No quiero que me toquen la tabla. Vamos a ver si lo vamos a poder hacer. Esta es otra hoja, miren. Esta es otra hoja. Bueno, no quiero que me toquen el descuento que le vamos a hacer. Solo eso. Clic derecho, bloqueada, y ahora vamos a agregar un componente más. No quiero que me vean fórmulas. Y le damos a aceptar. Ahora, ¿qué voy a hacer yo para que surja lo que he hecho? Proteger hoja. Como no tengo contraseña, y ahora venimos en descuento,
¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. ¿Qué nos hizo falta en el procedimiento? Vamos a ver, para ir cerrando. ¿Qué nos hizo falta? ¿Qué fue lo que protegimos? ¿Protegimos descuento o protegimos solo productos? Hola. También precio. Así es. Fíjense bien, me voy aquí a formato de celda. He bloqueado y he ocultado todo. Entonces, esta vez solo lo voy a hacer con el precio. Acá. Si no lo puedo cambiar aquí, tampoco lo puedo cambiar allá. Entonces me vengo acá y le doy clic derecho, formato de celda, aquí bloqueo y oculto, aceptar y aquí aplico esto. ¿Viene alguien? ¿Viene alguien? No lo puede hacer. ¿Qué producto voy a llevar? Voy a llevar este. Miren. ¿Qué producto voy a llevar? No sé si logran ver algo acá. Vamos a ver. El C15 tenemos 200. ¿Cuánto teníamos allá? ¿Podemos cambiarlo? También 250. Y nos habla los datos de acá. Pero sí no podemos cambiar lo que son los precios. Lo cambiamos acá. Ya no. Anteriormente los habíamos cambiado, pero antes la licuadora valía $30. Y ahora mire cuánto vale la licuadora. 200, 250. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda sobre las protecciones de Excel? En esta parte que tenemos acá arriba que dice compartir libro, mire acá. Vamos a hacer algo. Proteger y compartir libro. Así a rapidito se lo voy a explicar. Le digo, comparto con control de cambios. Contraseña opcional, 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Sí? ¿Y qué me dice? Esta acción guardará el libro. Y desea continuar. Miren, hay eventos, estructuras, ok, no podemos hacerlo. ¿De acuerdo? Porque tengo otras restricciones más. Este fue el de existencia. Y este fue el que ustedes dijeron cuáles columnas íbamos a proteger. Ok, ¿comprendieron esos puntos de protección en Excel? Guadalupe. Sí. Ok. Carmen. Ok, aquí los tenemos. Mauricio, ¿comprendió el ejercicio, Mauricio? Sí. Ok. Jonathan. Sí. Bien. Entonces, de esta forma es como nosotros terminamos lo que son los términos de protección. Ahora, la pregunta, ¿pueden desproteger estos archivos de Excel? Sí. Ustedes saben que hay herramientas en las cuales los usuarios pueden descargar y pueden usar para eliminar las contraseñas. ¿Sí? Gracias, Gerson. Gracias, Saraí. Y pueden eliminar las contraseñas. Hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, lo que no se fijaron ustedes acá era que cuando hicimos algo y elegimos la celda, mire si las ocultamos. Lo voy a hacer rapidito acá. Vamos a ver. Clic derecho. Está protegido. Desprotegemos el libro. Vamos a seleccionar esto. Formato de celda. Quitamos todo.
Y aquí lo voy a hacer solo con esto. Elijo este rango, clic derecho, formato de celda, bloqueado y oculto, aceptar. Ahora protegemos la hoja, está protegido. Me acerco acá, miren, ¿pueden observar la fórmula que tiene? No, ¿verdad? No pueden ver la fórmula ustedes porque la hemos ocultado. ¿De acuerdo? Así es de que ahí estaríamos completando lo que son las sesiones de protección de datos en Excel. Si no tienen alguna pregunta, espero lean, por favor, trabajen en la plataforma, respondan los laboratorios, a lo más grabar y subir el archivo. Les voy a dejar una pregunta, respondan, ¿de acuerdo? Y sobre todo, asistan para poder cumplir, ¿verdad?, con las indicaciones. Así es de que llegamos hasta ahora con el desarrollo de este tema. Nos vamos a ver el día de mañana, ¿de acuerdo? De acuerdo, gracias. Bueno, pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.